pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Rescates. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Cada vez que se manifiesta un huracán o una fuerte nevada, cuando sufrimos lluvias torrenciales o al producirse un gran incendio forestal, escuchamos hablar de rescates. El caso es que cuando no se trata de rescates económicos, son rescates de pateras a la deriva o de conductores accidentados, de marineros naufragados o de montañeros accidentados. Y así podríamos seguir con una gran lista. En nuestros periódicos, telediarios, tertulias o conversaciones le damos mucha importancia a los rescates, por lo que debemos afirmar que para el hombre el hecho en sí de rescatar a alguien que esté en peligro es algo primordial. Sin embargo, en esto de los rescates hay un pequeño detalle que no podemos pasar por alto. ¿Qué consideramos como situación de peligro? Indudablemente, viendo las pruebas y contemplando los hechos, no podemos menos que afirmar que el hombre considera como situación de peligro aquella en que sus bienes, nuestros bienes o nuestra integridad física corre peligro. ¿Pero qué ocurre con nuestro hombre espiritual? Porque estaremos de acuerdo en que somos algo más que un pedazo de carne con ojos, ¿cierto? Hay un ser interior en el hombre al que no podemos ignorar y que también puede verse envuelto en situaciones de peligro. ¿Y qué hacemos ante esa circunstancia? Lamentablemente, y por lo general, no hacemos nada. Vivimos en un mundo en el que nos preocupa más que un gatito se rompa una patita a que nuestros semejantes, nuestro vecino o nuestro compañero de trabajo se pierda espiritualmente. Jesús dice: «Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer». Resulta evidente que Cristo no nos está diciendo que sin él no vamos a poder trabajar, formar una familia, tener una casa, etc. Pero sí que nos está diciendo que sin él no vamos a poder sacar adelante nuestra vida espiritual. Esa vida que cuando no está atendida y en orden, es la causante de las innumerables depresiones y suicidios que aquejan a nuestra sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? ¿Sabe usted un dato alarmante del país en el que vive? En España, la primera causa de muertes es el suicidio. Sí, amigo mío, puede que usted no lo sepa, pero en su ciudad, al cabo del año, de lo que más se muere la gente es de desesperación, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso hoy desde aquí me gustaría anunciarle, me gustaría presentarle, acercarle
las palabras de consuelo y de esperanza de aquel que vino desde el cielo a rescatarle a usted personalmente, a ti, tú que me estás oyendo y tienes nombre, ojos y cara. Me gustaría presentarte a Jesucristo, aquel que puede ser, si tú lo deseas, tu salvador personal. Porque tú, lo mismo que cualquier otro ser humano, necesitas ser rescatado por la mano redentora de Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.